Es una asociación civil, Usina de Justicia, que defiende a los derechos de las víctimas, obviamente. Donata, ¿cómo estás? Soledad Largui te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pedirte una reflexión sobre todo lo que hemos vivido. Nos encontramos nosotros los periodistas sintiendo de que no hay casos bisagra. Nos gustaría pensar que este lo es, pero las últimas veces que lo pensamos fallamos. Porque no hay como una reacción que cambie la ley, que cambie la realidad después de un caso tan tremendo como este. ¿Qué pensás vos? Bueno, yo voy a hablar poco como miembro de Usina de Justicia. Usina de Justicia no es casual que se fundara para defender los derechos de las víctimas. Víctimas como ahora es esta nena, de la cual te puedo asegurar que ayer cuando me enteré de este horrible caso, lo viví con una sensación de luto profundo, porque esto se repite permanentemente. Nosotros somos una organización que además de intentar cambiar las leyes y estudiar las leyes y proponer cambios profundos, nos dedicamos a sanar las heridas profundas que quedan después de estos crímenes espantosos. Nosotros somos como que salimos a buscar a las víctimas, a las familiares de víctimas que hemos llamado co-víctimas, para ayudarlos a salir adelante después de esta atrocidad. Cuando escucho y profundizo en el caso de Morena, puedo rebatir perfectamente que los menores sí son imputables, porque Morena, con sus 11 años, se dio cuenta que estaba en gravísimo peligro. Miré una y otra vez el video y vemos cómo esta nena, pobrecita, percibe que está en gravísimo peligro. Y es una nena de 11 años. Así que el que delinque sabe perfectamente que está haciendo algo tremendo y sabe también que ese delincuente sabe que es absolutamente está liberado porque no va a ser juzgado porque es menor de edad. Y esto es lo que nosotros tenemos que cambiar de una vez por todas. Persona que comprende la gravedad de los hechos que causa debe ser tratado como una persona mayor de edad. No puede ser que no sean considerados inimputables. Por otro lado, el hilo conductor que vemos en todos los casos que nosotros asistimos, y son muchos, todos tienen antecedentes penales, todos tienen antecedentes de haber robado una y otra vez y hasta matado, pero están libres y vuelven a delinquir. Y encima tenemos que escuchar frases como la que hoy dijo el ministro de Seguridad. La verdad que yo no puedo entender cómo un ministro de Seguridad dice que felicita por haber inmediatamente aprehendido a quienes le causaron la muerte a Morena. Debería sacarse la cara de vergüenza, porque toda esta gente deberían estar trabajando para impedir, para saber dónde se esconden estos sinvergüenzas, estos ladrones, estos motochorros que provocan tanto daño. Donata, O a nos ver, olvidamos del caso de... algunas cosas puntuales. Primero hay que Dígame. esclarecer cuál es el rol de este joven de 14 años que para un secretario de seguridad local se adjudicó el asesinato. Hoy dicen desde la fiscalía que esto no fue así. Hay que esclarecer ese lugar, ¿no? Pero Bien. si un menor de 14 años dice, fui yo, es un rol activo dentro de una agrupación delictiva. No hay que menospreciarlo porque hayan sido otros. No, por No, es la supuesto que no. persona que se carga el delito porque sabe que no va a pasar nada para que los mayorcitos que están matando a nenas sigan matando nenas. O sea, es tremendamente importante dentro de una banda, Por porque ayer decían, el supuesto. menor no tiene nada que ver. Si el menor es No el va a que tener que levanta la ver, mano por y dice, supuesto que fui tiene yo, que es ver. un rol, pero importantísimo. Además, mire, nosotros venimos siguiendo muchísimos casos.
Hemos seguido casos de varios menores asesinados por menores. Y no logramos hacer que estos menores, ¿saben qué hacen con los menores que han cometido algún delito grave? Los mandan de vuelta a su casa. Casas que son madrigueras de delincuentes. Casas que les enseñan a delinquir más todavía. Totalmente. Hasta incluso para proteger a los menores que son usados, porque eso me parece que es lo que no se está diciendo y siempre es interesante, Donata, hablar con ustedes para reflexionar sobre este punto. Te agradecemos los minutos, te agradecemos todos los temas que nos tiraste sobre la mesa porque son los que no se están hablando en este caso y obviamente son los que tenemos que profundizar cuando baje el dolor, cuando baje la angustia, empezar a ver qué hacemos para que esto no nos pase sistemáticamente a los argentinos. Donata, gracias. Es que nos pasa sistemáticamente. Te voy a pedir que me des un minuto más, por bueno. favor. Usina de Justicia es una organización que busca calmar el dolor, tratar de elaborar el duelo que no fue previsto. Por favor, todas aquellas personas, aquellas víctimas que sienten que no logran resolver su duelo, acérquense a Usina de Justicia. Esa es una de las misiones más importantes que nosotros llevamos, porque el Estado no lo hace. Abrazan Somos una ONG a personas después que de haber sufrido ese dolor. Exactamente. Una vez que pasó la vorágine del boato del periodismo, recién escuchaba todas estas frases y todas estas palabras que dijeron muy sentidas, pero después la mamá de Morena queda sola, se va a su casa. Queda se quedó sola, sola. Sin las cámaras, bueno, para y eso, con una cama para vacía. Eso estamos nosotros trabajando. Donata, Para gracias. Eso estamos trabajando. Muchas Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por estar.